Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es viernes 10 de noviembre y esta es la información más importante para empezar el día. En el marco del tercer aniversario luctuoso del asesinato del periodista Israel Vázquez, la familia se siente defraudada por las autoridades que prometieron que todo el peso de la ley caería sobre las cabezas de quienes le arrebataron la vida, ya que se había pedido la pena máxima de 35 años para sus agresores, situación que no fue así. La violencia continúa en Salamanca. La noche del miércoles, otros dos hombres fueron localizados sin vida en distintos hechos. En el rancho Valencia se registró un ataque armado donde falleció un hombre y casi de manera simultánea en la comunidad de Santiaguillo de Flores. Otro hombre fue ejecutado de varios impactos de arma de fuego. Con estos hechos suman 9 homicidios con lujo de violencia en lo que va de noviembre. Madres buscadoras acusaron que el gobierno municipal de Salamanca no les brinda protección para trabajos de búsqueda en campo. Debe haber acompañamiento de policía municipal cuando son búsquedas locales, señalaron. A través de un video, las buscadoras evidenciaron que solo de acompañamiento tienen una sola unidad de policía local. Derivado del alto riesgo que corren, es necesaria más protección. La secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial propuso al gobierno de Salamanca poner en comodato el predio donde se ubica el Parque Ladrillero para que sea el Estado quien se haga cargo del centro, mismo que desde hace 6 años se construyó en la comunidad de San José de Uloapa. La esquina de la calle San Antonio Obregón, ubicada arriba del puente en la zona centro, ha sido usada como tiradero de basura. Vecinos han alzado la voz pidiendo a las autoridades municipales llevar a cabo la recolección en tiempo y forma, además de apelar a la conciencia ciudadana de aquellos que dejan su basura en el lugar. Es viernes y usted ya está bien informado en Mega Noticias, Salamanca.